De este Congreso Argentino de Gastroenterología, habernos convocado, invitado para coordinar esta mesa junto con la doctora Milano y la secretaria Lourdes Tejerina. Yo soy el doctor Darío Lossi de Mar del Plata y nos vamos a ocupar de los ateneos clínicos endoscópicos interactivos. Tenemos como comentadores a dos amigos y que nos visitan frecuentemente, que son el doctor Julio Pereira Lima, es el jefe de servicio de gastroenterología de la Facultad de Medicina de Porto Alegre, y al doctor Roque Sáez, que es el jefe de servicio de gastroenterología de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, a los cuales agradecemos la presencia. Como este es son todos ateneos, vamos a presentar 5 casos que se van a discutir. Queremos que las sesiones sean bien interactivas, como lo dice su título, por lo cual, si hay alguien que no tiene en el dorso del respaldo de la silla el aparatito, nos avisa o se cambia de silla, porque la idea es que todo el mundo pueda votar y participar. Dicho todo esto, vamos a arrancar con el primer caso, que lo va a presentar la doctora Cecilia Dirricio. Gracias, Cecilia. Bueno, buenas tardes. Yo soy la doctora Cecilia Dirricio. Esta es una paciente adulta de sexo femenino en tratamiento con la triple terapia HART, pero que era cuádruple, lopinavir, ritonavir, sidobudina y lamivudina. Como antecedente de importancia, tenía una diarrea de 3 meses de evolución. Su CD4 era de 316 células por milímetro cúbico. La carga viral era muy baja, menor a 50 copias por milímetro cúbico. Y había recibido un gato hace 3 meses de regalo. ¿Qué estudios le pediría a esta paciente? Coprocultivos seriados, que sería el número 1, 2, parasitológicos seriados, o 3, coprocultivos y parasitológicos seriados. Pueden votar. Bueno, vamos a ver qué dice la audiencia acerca de esta pregunta. Estamos esperando esta primera pregunta. La votación. No te escucha. No está tu micrófono. Sí. Ahí está. Muy bien, estoy de acuerdo. El porcentaje mayor es el número punto 3. Lo que tenemos que hacer son coprocultivos y parasitológicos seriados. Perdóname, Cecilia, no sé si los comentadores quieren. Dale. ¿Están de acuerdo? Doctor Sáez. Sí. Acá. Sí, quizá podría uno haber pedido alguna atención especial. Ya lo vamos a hablar. Entonces, el estudio es coprocultivo y examen parasitológico seriado. ¿Qué vemos? Esporos en la materia fecal con la coloración de la técnica de Weber. Estos esporos, como ustedes si llegan a verlos, realmente, tienen 2 bandas más opacas y una central más radiolúcida. Los esporos en materia fecal también se pueden ver con la técnica de gran cromotropo. Y acá ustedes lo ven mejor, las 2 bandas opacas con la translúcida en el centro. La pregunta, ¿estudiaría las heces del gato? La señora le habían regalado un gato. Gato. Hay distintos tipos, ¿no? De la aceptación. No sabemos si tenía 2 patas o 4 patas. De 4 patas, exactamente. De 4 patas. De 4 patas. Un gato que se había caído de un tejado y entonces. Esta mujer que vivía sola, le habían dado el gato. Bueno, acá tenemos casi un 50 y un 50%, pero la realidad es que hay que estudiar las heces del gato. ¿Seguimos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me parece que salteamos una. Acá está. ¿Por qué estudiamos las heces del gato? ¿Por qué se esporo que vimos en la materia fecal, que es un hongo,
es un microsporidium que tiene dos variedades. Una de ellas es la septata o el Encephalitisum vieneusi y el Enterocytosum vieneusi. ¿Por qué entonces estudiamos? Porque la microsporidiasis no solo lo puede transmitir el hombre al hombre, sino también varios animales, entre ellos los domésticos, como el perro, el gato, pero también los monos, las vacas, el cerdo, los pollos. Entonces, por eso, cuando tenemos una diarrea en un paciente HIV, tenemos que estudiar la materia fecal, tanto de la persona como del animal doméstico que se encuentre en su domicilio. Acá tenemos el ciclo del Encephalitisum intestinal, que es un ciclo intracelular, y el del Vieneusi, que es un ciclo extracelular. ¿Qué otro estudio le pediría a este paciente? Como primera opción, podría ser una endoscopía digestiva alta con biopsias de segunda porción de duodeno. Podríamos pedirle una colonoscopía, podríamos pedirle una colonoscopía con biopsias escalonadas o tendríamos que pedirle una endoscopía alta y baja. ¿Qué estudio le pedirían? Acá la mayoría ha dicho que le pediría una endoscopía digestiva alta y baja, pero si estamos hablando de microsporidium, los microsporidium entran a través del duodeno, así que el estudio inicial que se le realiza a esta señora, sabiendo que tiene una microsporidiasis, es una endoscopía digestiva alta con biopsias de duodeno. Entonces, las biopsias duodenales se obtuvieron mediante la endoscopía y se incluyeron en poliberaldita y se tiñeron con Azur 2. Y acá vamos a ver los esporos del Enterocytosum vieneusi, que en el ojo avezado se ve fácilmente con la hematoxilina eosina. Los anatomopatólogos están muy acostumbrados a ver células, a ver núcleos, y es todo un entrenamiento llegar a ver partículas o esporos o agentes dentro de la célula. Y acá vemos el Enterocytosum. Acá vemos el Encephalitosum, que son dos especies de la misma familia, en la cual los vemos ahí. Esta es una coloración especial con Azur 2. Acá vemos el intestinalis, como lo vimos antes, con el Azur 2, pero con hematoxilina eosina. ¿Cómo vamos a identificar las dos especies de microsporidiasis? Por técnicas de biología molecular para la identificación de especies en muestras de heces de la paciente, por técnicas de biología molecular para la identificación de especies en muestras de heces del gato o con técnicas de biología molecular para identificar la especie en tanto las heces del gato como del paciente. Votemos. Bueno, acá es muy parejo estudiar solo las heces del paciente o las heces del gato y del paciente. En realidad tenemos que estudiar las dos heces, las heces del paciente y del gato. La identificación de especies
se realizó tanto en la materia fecal de la paciente como del gato mediante amplificación por PCR empleando los primers EBGC/EBGT para Enterocytosium bienensis y sin TF/R para Encephalocytosum intestinalis, detectando una coinfección que no es común de ambas especies para los dos, tanto para el paciente como para el gato. Esta es una electroforesis, en lo que ponemos es un testigo, ¿no? Tanto en la materia fecal del paciente como del gato, y se ponen las distintas especies. Y como ven, da positivo en los dos casos. ¿Le pediría también una videocolonoscopía? Después de haber hecho esto, ¿no? Cecilia, mientras recibimos los votos, el doctor Pereira Lima nos pregunta ¿sí? acerca de tu actividad y por lo atractivo y lo diferente de este caso, ¿no? ¿Por qué bueno, no le comentás dónde sí. trabajás y cuál es tu ámbito? Sí, yo trabajo en el Hospital José María Pena, que es un hospital de agudos en Parque Patricios, en Capital Federal, o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como se dice actualmente, que está por cercanía, hacemos los estudios del Hospital Muñiz. Y a su vez, el Hospital Muñiz también está muy cerca del Instituto Malbrán. Entonces, actuamos en conjunto. Hay un infectólogo que nos trae pacientes o pacientes nuestros. Las muestras se analizan tanto en el PENA, porque nuestra anatomopatóloga es excelente y nos ha ayudado muchísimo, la doctora Cristina Echar. Y las muestras también se analizan en... Hay un doble testigo en el Hospital Muñiz. Y a su vez, las técnicas de PCR se hacen en el Malbrán. Te pregunto, si ya tenías por la identificación de las heces de Microsporidium, ¿por qué hacer la endoscopia? Porque es un patógeno del delgado. Ya tenés en las heces, tenés el cuadro clínico, tenés el gato, ¿por qué haces la veda? Se hace la endoscopia porque es muy frecuente que estos pacientes HIV no tengan solo un patógeno, sino que tengan más de uno. Entonces, por eso es muy útil la biopsia y la detección, no solo en la materia fecal, sino en la biopsia de agentes etiológicos que pueden provocar esta TARDA en pacientes HIV. Perfecto. ¿Un panel de agentes que ustedes estudian? ¿Cómo? Si existe un panel, cuando enfermo de HIV viene con diarrea, ¿buscan específicamente un panel de agentes más probable? Vamos guiándonos por la biopsia. Avium y todo eso. Sí, sí, pero vamos guiándonos por el paciente en sí, ¿no? Hay gérmenes que son muy fáciles de detectar en materia fecal y otros no. Entonces, igualmente completamos el estudio en todos para poder hacer el diagnóstico correcto. Bueno, acá yo les contestaría que la colonoscopía para esta paciente no es necesario porque ya tenemos el diagnóstico. Lo único que sí, yo le pedí la colonoscopía a esta paciente porque tenía más de 50 años. Entonces teníamos que hacerle el screening. Espera. ¿Por qué? ¿Piensa en otras causas de diarrea por un paciente HIV? ¿Pienso en un falso positivo de los métodos diagnósticos? ¿Está de acuerdo con el diagnóstico? Bueno, por eso hay que hacerle la colono. Conclusión. Los gatos y todo animal doméstico, porque es muy frecuente que la gente diga, no, mi gato está todo, mi perro es desparasitado, mi veterinario me dijo, pero el Microsporidium es un esporo. Actualmente se lo considera un hongo. Entonces, no hay, además no tiene tratamiento esto. Se les da albendazol, pero en realidad no responden al medicamento.
Entonces es necesario. Bueno, entonces los gatos o los perros deben tener un lugar en la casa y no compartir, porque es muy difícil el gato. El gato se trepa en la cama, se trepa en la mesa, en todos lados. Entonces la cuestión de higiene es muy importante. Y la transmisión zoonótica de los microsporidios debe considerarse para el manejo de pacientes con HIV y tratamiento antirretroviral. Acá está cómo hacemos el diagnóstico en el caso de las microsporidium. Como ustedes ven, si la materia fecal es positiva, ya la miramos, usamos el tricrómico de Weber y el gran cromotropo, y si es positivo, le hacemos el PCR. El PCR sirve nada más para identificación de especie, nada más. En realidad, con el microscopio y una hemetoxilina eosina y un ojo avezado, ya tenemos el diagnóstico. No es necesario la PCR. La PCR es algo que hacemos por afinidad con el centro, con el Instituto Malbrán. Hacemos una endoscopía. Cecilia, tenés un minuto. Muy bien, lo miramos en el microscopio, con tinción con hematoxilina, como le digo, el ojo avezado lo ve, se puede hacer GIEMSA o AZUR-2, y también podemos usar la técnica de PCR y el microscopio electrónico. Pero el ojo avezado, les digo, con hematoxilina y eosina, les hace diagnóstico. Bueno, muy bien, ya está. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo te quería preguntar cómo evolucionó la paciente y si tuviste un seguimiento de sí, carga sí, sí, viral. Es paciente mía de consultorio. Te puedo decir el nombre, el apellido, todo. No, me refiero. La tengo muy identificada, la paciente, porque fue un caso muy raro, ¿no? Era una paciente que por el CD4 no tendría que tener esta diarrea. Y sin embargo, igual tuvo esta infección por este esporo. Y le digo parásito porque hace muy poco que cambió a hongo. Entonces me sale siempre hablar del parásito, pero en realidad es un hongo. Y mejoró con tratamiento médico, mejoró lamentablemente regalando el gato, ¿no? Porque no podemos tratar la infección en el gato. Y mejoró, está sin diarrea. Doctor Sáez. Sí, eso iba a mi pregunta. ¿Qué medidas epidemiológicas tomarías para sus contactos? La verdad es que los contactos son inmunológicamente competentes, así que el riesgo es casi nulo. Pero, ¿qué se recomienda hacer en ese caso fuera de regalar el gato? Que es lo que te iba a preguntar. Y regalar el gato. Nada más. Otra cosa no podemos hacer. El resto es manejo de soporte de la mujer, mejorar la hidratación y nada más. Claro, no. Simplemente el tratamiento de diarrea. No, porque el albendazol lo damos, pero en realidad sabemos que no es efectivo. Bien, muchas gracias, doctora. Gracias, Cecilia. No, de nada. Cuidado con el gato, entonces. No sé cuántos hospitales hacen esos estudios. Claro. Porque acá hay mucho gato. Mucho gato.